Mierda. Au. Tengo que encontrar también a los vagabundos, es otra misión. Te hago 2 por 1 aquí, a lo tonto. Pues ahora aquí igual hay otros vagabundos. Pégase a la puta rata. Venga, los vagabundos por aquí. Dios, qué susto me ha dado, tío. La gilipollez esa. I don't like being pushed around. Ratancito fuera, que si no va a estar molestando. Give me some change, goddammit. Feel my righteous fury. Ah. Mierda, le da muy pronto, tío. Rompedientes. Oh. Fuera. We'll see if it works. That's not nice. What I do? Cuchillos eso no le quita mucho. Ah, pero creo que este lo mata. Sí, 200. Estoy enganchando el cable al pie y no me gusta, porque me tiro del cable. Y algunos dices, pues te pillas uno inalámbrico y ya está. No me gustan los inalámbricos. Sí, no creo en los inalámbricos. Nuevo mensaje. ¿Puedo quitar el ratón de aquí? Gracias. Nuevos amigos. Si 20 personas dan a me gusta aquí, si 20 personas dan a me gusta aquí, un sitio web de algo dice que me dan un iPad gratis. Es normal. Este sitio me suena, pero bueno. Uy, se escucha algo abajo, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. ¿Dónde estoy yendo? Voy a guardar, que llevo bastante tiempo sin guardar. Mira, desde la nave alienígena, desde que empezamos. Madre mía, ¿dónde me he metido, tío? Creo que no tengo un nivel aún y no es buena idea. No creo que sea muy buena idea meterme aquí. Falta el otro. Vale, ahora Bates va a tirar los rayos. Yo creo que aquí aún no voy a ir, porque no creo que tenga el nivel suficiente. Igual luego me paso. Seguramente manden alguna misión por aquí, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Sé que está. Ya iré luego. Espérate un momentito, porque yo... Es que ahora dejé una zona. Creo que era esta. Espérate. No. Vale, ya me acuerdo. Creo que ya me acuerdo. Esta era. Bueno, faltan dos vagabundos. Pues nada, me piro. Mierda, este sitio es grande. Parecía pequeño, pero es grande de cojones. Eso sí, por aquí. Vale, sí, sí, voy bien. Aquí, ahora me meto por aquí atrás. Y aquí está la casa de estos. Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid, and I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Nada, dos amigos y invocación. Y un muñeco. Joder, qué bajo. Vale, vámonos de aquí. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, que tenemos que ir a reclutar a los niños góticos. Eso teníamos que hacer. No sé qué hora es. Para mí es tarde. Vale, para arriba. Quieta, gato. Por aquí, creo. Have you heard? Taco Bell is coming to South Park. We finally made it. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Ah, come on, let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Inconformista. Compra un par de guantes góticos y póntelos. Gorro gótico y póntelo. Traje gótico y póntelo. Beber café es bastante gótico. Compra algo de tostado oscuro. Joder. Mira, me pilla de paso de ir a ver al Gore. Porque tenemos que ir a ver al Gore por lo del hombre lobo, cerdo, o algo así, oso, cerdo. I wish City Walk would... Tengo algo por aquí cerca. Inconformista. Vale, me pilla de paso. Bring back their Mongolian menu. Hay un banderín por aquí, creo. Hay un banderín. Correcto. Vale, por aquí. Timmy. Dice Timmy. Timmy. It's like you're stalking this movie. Tengo que comprar café. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? Tostado oscuro Tweak Bros. Ya tengo el tostado. Hey, there he is. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. Luchar. There is no way you can win, and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Luchar. Okay, let's get this over with. What if we just make friends instead? Voy a invocar al trozo de caca. Tormenta de mierda. Hostia, es como Mickey Mouse, tío, en fantasía. Pero con mierda. ¡Ah! Es muy difícil superar la de Jesús. No podía ganar. Ya te lo decían. ¿Quién es el rey de los elfos? ¡Es Kyle! El rey de los elfos, tío. You're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. Y Stan está con él. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fat Ass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carbon's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. I am sending our best Nivel 8. Habilidades. Ah, no. No la puedo desbloquear, no. Hasta nivel 9 no. Vale. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melodies. If I only had a flute. My Facebook says the rancher might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Una misión de El Bardo. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Puedo vender la mejor mierda del mundo, tío. A ver, voy a vender toda la basura que tengo, que no es poca. Fijaos si tenía mierda. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Ahora vamos a ir con los elfos. El Team Express, misión completada. No tricks, human. Ow! Vale, tengo varias misiones. Antes de hacer la de los góticos, que voy a ir a comprar las cosas, vamos a hacer la de comprar... Joder. ¿Pero no puedo elegir bando aún? Yo que era raro que Kyle y Carmen estuviesen en el mismo bando. I guess that's cool. Cosas de Kyle, de la serie. Vale, vámonos. Bueno, se habría subido ahora mismo. Espérate, no sé qué me ha dado a mí. Llave del garaje de... Vale, el garaje de Kyle. De esta casa, una peluca. Yo quiero el puto parche del ojo, tío. Si alguno sabe dónde se consigue, por favor que me lo diga. Lo necesito. Acné. Puedes conseguir acné, tío. Vale, vámonos. Ahora sí. La casa... Tengo que ir también a casa de Stan, que me dejé una habitación. Porque no me fijé. ¿Me han dado algo? ¿De ropa me refiero? No. Vale, tengo el garaje. Muñeco. Oh, oh. Tengo el establo al lado, creo. La casa de Stan. Me dejé una cosa. ¿Qué pasa? Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. La madre de Stan tiene el... Esta habitación es la que me dejé. La quita el iPhone. Shake Wake. El Pagillator Plus, para los que conozcáis a los blogs. Dude. Ya tengo todos los calzoncillos, que no sé para qué son. Demon, you little turd! I've brought help. Let's see you try and take us both. Ah! Es el ogro, no es su madre, es la hermana. Your days are numbered, she-ogre. Hostia, sí tiene vida, chaval. ¿Tiene armadura? No me he fijado. I think my mom did a pretty sweet job with my costume. ver, tú que tienes habilidades. No, es que no me he enterado qué coño tenía que hacer. No he leído la descripción del mensaje. Hey. Hostia, lo que le ha quitado de vida, tío. Sangrando por tres es lo mejor que puedo hacerle. Marca de la muerte. Attack. Es la cosa más cutre que he visto en mi vida, tío. No puedo ponerme poderes. You hit like my grandpa. Macho, como revienta la punta. Ardiendo. Creo que esto le quita más. Sí, le quita vida poca, pero bueno, le quita. Soy gilipollas. Porque no tiene que hacer eso. Me ha tirado un tampón, chaval. Qué puto asco. A ver, poción de poder para Stan y a ver qué habilidades tiene. Stan arroja un mortífero disco contra el objetivo. El objetivo puede encadenar objetivos aleatorios. Dude, what is the hold up? Let's finish it. Ya, qué guapo está ese ataque. Me mantiene mucho. ¡Oh, casi me mata! Stan, que la palmas, cabrón. Toma. You mind if I update my status while we're waiting here? De poder, coño, ¿dónde está? Para mí, toma. Puñalada trapera. 600 le he quitado, ¿sabes? Se dice pronto. Voy a probar el otro poder de Stan. La mierda de ataque. Vaya paliza le ha metido, chaval. Palizote, tete. Como un taco. Sangrando otra vez. You're going down. 37 de vida. A fregar. Man, we rip shit up. Hostia, la chunga. Take my iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Vale, vamos. Vamos a desequiparme esta puta mierda. Nuevo arco y nueva arma. A ver, tengo un mensaje, espérate, tengo mensajes nuevos. Tres nuevos amigos. La Ogra es historia. Los elfos ya pueden recorrer de nuevo las tierras de Larnion con seguridad. Aquí estoy. No olvides que la Navidad está a la vuelta de la esquina. A Santa y a 24 personas más les gusta esto. Voy a pedirle a Santa un marido nuevo que no se quede flácido cuando su esposa le dice guarradas. Cariño, ya hemos hablado de esto. Dijiste algunas cosas muy depravadas. Coño, al menos lo intento. Aquí la única que le pone ganas soy yo, joder. Joder, macho. Vale. Ahoy, Maplebeard. Estaba intentando... Tengo que ir aquí, ¿no? Aquí está... ¿Esto dónde es? Vale, yo estaba aquí, ¿eh? Vale, tengo que ir aquí. Vale, me pilla todo de paso. ¿Y aquí? ¿Aquí qué coño hay? Ah, el estandarte de los humanos. Esto. ¿Eso es? Sí, esa mierda era. Esto antes estaba cerrado. Y ahora sigue cerrado. Hello, new kid. Hello. Vale, vamos a ir por aquí. Al final no pude ir a ver al Gore. Esa es una de las misiones que me sale marcada. Voy a ver si... Ahora cuando me sobre... Bueno, primero tengo que comprar la ropa de... Un mensaje de la señora Mojón. Mi marido sigue pensando que le soy fiel. ¿Te lo puedes creer? Cariño, es un mensaje público. Todo el mundo puede verlo. Pues me alegro de que se enteren porque estoy harta de vivir como una prisionera. I'll give you a good price. A ver. Traje gótico. Gorro gótico y guantes góticos. Peluca demo ya la tengo. Esta, ¿no? ¿Qué me queda entonces de...? Gorro gótico... Traje gótico. Guantes góticos. Oye, los guantes esos me gustan. Peluca también. Soy emo, tío. ¿Me queda algo de esta misión? Encuentro la ca... No está lo de la cajilla... Hombreoso cerdo, restaurar equilibrio... Cajilla de tabaco que está... Vale, en Jimbo's Guns. En la iglesia hay un estandarte... Estandarte en el lago... Y los góticos... Y estandarte en casa de Carman, que ese será de los más difíciles de conseguir. No bajaba, tío. Vale, vamos a utilizar los estandartes para llegar rápido. Vamos a hablar con Algor. Nice work. I will let you know of any updates on Manberpeg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Ah, sube nivel a lo tonto. Espérate, que igual tengo llave. Un momento. No tengo la llave. Keep an eye out for Manberpeg. Vale. I'll contact you on my internet when... Me contactará cuando tal. Vale, me voy. Aquí tiene que haber... Ah, está fuera, mierda. Nuevo mensaje de Timmy. Timmy, subnormal. Vale, vamos a ir a la granja, que se me olvidaba. La granja por la flauta del otro idiota. Vale. Es por aquí. Something about this place reminds me of Jimmy. ¿Y dónde se supone que compro? Perdona. No te vayas, no te vayas. Yuck. Mira, hay un niño ahí, tío. Ah, es uno de los niños escondidos, tío. Habla con Bill el ranchero, tío, pero si no está. Nuevo mensaje de Al Gore. Creo que el Hawk, el hombre oso cerdo, está a las afueras de mi base secreta ahora mismo. ¿Es él o un barrendero? Vamos a mirar, me pilla de paso. No veo al ranchero, Phil, este. A ver. Vamos a ver a... Al Gore otra vez. Tin, tin, tin. Otro mensaje de Al Gore. Probando la red de emisión de emergencia de hombre oso cerdo. Probando, probando, probando. Keep an eye out for Amber Peg. Subnormal. I'll contact you on my internet when I pinpoint his exact location. Para nada, tío. Te odio. Pero te odio, vamos. Si alguien vende pastis, avisar. No me importa de qué tipo. Joder, macho. Me están petando el Facebook a lo tonto. Vale, aquí hay un estandarte, voy a destruirlo. Ay, pesadito Al Gore, tío. Vale. Estandarte, estandarte, por aquí está. Míralo aquí. ¿Cómo puedo ir? Aquí tengo un estandarte. Por aquí no habrá un bandejo. Joder, pesadito, ¿eh? ¿Cómo te va, macho? Qué pesadito es el Al Gore, ¿eh? Cansino. Vale, vamos a por los cigarrillos, que son los que me faltan. Mira, he tenido suerte. Puedo viajar aquí al walk. I couldn't decide where to hide. ¿Cuántos niños tengo ya encontrados? Last cigarette. You guys got more? Yeah, we just stole a fresh pack. Not get lost, kid. We're trying to smoke here. Take your stupid hair and leave. Nueva misión, eliminar al Gore de tus amigos. Hostia. Take your stupid hair and leave. Pesadito, tío. Contesta, por favor, por favor, por favor. Ah, se despejan con el pedo, tío. Con el pedo. Pesadito es Algor, tío. ¡Qué pesado! We don't take kindly to your type around here. Except you. We like you. ¿Qué son estos, tío? Take your stupid hair and leave. Ah. Take your stupid hair and leave. Ow! Eso. This is getting out of hand. La hoja élfica, lo tonto, me da cuenta que es la espada de Zelda, tío. Make your move. 820 de vida que tiene un cabrón. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Joder, macho, vaya hostiones me han metido. Me hubiese venido bien a hacer otra cosa. Save you. Ah! No, tú te tienes que curar, o sea. I got all the time in the world, bitch. Ah! Hostia, atacan al doble. Uno. A la otro menos. Otro menos. Ya tengo los cigarrillos. Pesado, tío, es Algor. Es muy pesado. Voy a eliminar de mis amigos, pero ya. Por cierto, el pelo de Emo. Que luego me dirá, no eres Emo. No me le pasa, estaba aquí. Vale, vamos rápido. Aquí. ¡Toma! Estoy un poquito. Nuevo mensaje de Stan. Joder, pesado. Spark acaba de cagar un zurullo igualito a la cabeza de Karma. A Kyle le gusta esto. Tengo que ir a casa de Kyle a ver qué venden los elfos de armaduras. Joder, chulo. Pesaditos Algor, tío, mira. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. It's you, Man-Bear Pig! I have you now! Let us fight to the death! Me cago en mi puta vida, tío. Oh, boy. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming! Hostia, no me he enterado. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah! No tiene armadura. 3690 de vida. ¡Oh! Gortastic! Protect the former sort of vice president! I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out. Dude, what is the holdup? ¿Qué coño, no, que soy yo? I'm low on enchilada rations, but I think I can... Ah! Medic! Medic! I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out. I'm hit! Ah! Tiene armadura, tío. Ah! Oh, no, you don't. Gorgasm. Gorgasmo, tío. Me ha quitado un huevo, chaval. La puta de oros. Gilipollas. Gilipollas, no, lo siguiente. La voy a perder seguramente. Más con mi retraso de ahora. Toma, anda, cúrame a mí. Joder, con los disparos, tío. Madre mía, tío, qué puta chetada de tío. No, mira, voy a dejar que me mate, porque es que aún no tengo que ir a por esto, tío. Mira, he muerto sangrando, no tengo ni que dejar que me mate. Muy chetado, tío. No, no, no. Puta, ya vendrá por ti luego, o sea. Voy a guardar. O sea, yo contigo aún no voy a meterme. No es con la mierda de armadura que llevo el traje de gótico, no tengo ni armadura. Vale, vamos a ir a por los estandartes que quedan y después a por los góticos. Es un pesado, tío. Voy a ignorarte ya, tío, ¿sabes? Directamente. Tengo un estandarte aquí, enfrente de casa de Carmen. Vale. Afuera. Y ahora la iglesia. ¡Llame! Ahora vamos a la iglesia, después al lago. Aquí está, mira. Vale. Y ya llegué. Aún no puedo ir por aquí. Tío, me está algo amargando el puto Twitter este, el Facebook. No me queda nada, ¿no? Así que yo voy así. Bueno, vamos a hablar con los góticos. Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Hay una reunión de Lampa, ¿dónde? Aquí. Nuevo mensaje de Algor, tío. Mira, es que te ignoro, tío, completamente. Tengo que ir por ti cuando vaya mejor armado. O armado, mejor equipado. Hey, new kid. No puedo ir, tío. ¿Qué coño me estás contando? Ah, vale, es que no es en el colegio. Entonces, ¿yo qué puta misión tengo aquí? La de los góticos. Es aquí. En el centro comunitario. No, mensaje de algo. Es muy pesado. ¿Por qué le hice caso? It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. No hablo. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Let's go! Come on! Fuck the conformists. Why, are they a good lay? I saw you on the ship. You have pretty good control over your asshole. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away for me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay. Esta la misión la puedo hacer después cuando vaya a ver a... This is a PTA meeting, young man. Be on your way. Por una segunda ronda. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Joder, nadie me hace caso, tío. Don't be screwing around in here. Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Vamos al baño. Ah, que quiero ver esto, tío. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Hi, cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the sneaky squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Behind me. Después de 4 años lo he hecho. Oh, hey guys. Oh, Mr. Mackey? Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. A ver. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Kia! Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. Ya habéis visto. Hay que hablar con los góticos. How many car crashes have you been in? Más mensajes de Algor, 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 Algor. Vale, voy a hablar con estos. Ya he hecho lo que me pidieron. Find your own pit of despair, God. Are your hobbiteers failing you? I gave you your quest. Lo hice, ¿eh? Espérate ahora. ¿Qué coño pasa? A ver. Que vuelvo aquí. Joder con el puto Algor. Qué puto cansino, chaval. Qué mal, tío. Como está tan chetado, 3000 de vida que tiene. Pero muñequito, porfa. ¿Y dónde coño está el cartelito que yo tenía que poner? Hey, quit screwing around. Ooh, I hope you haven't already fallen in with a bad crowd. This is why we have to reopen the school. Too many idle hands. Pues ni puta idea. Voy a casa de Kyle a comprar qué misiones tengo, ¿no? Me falta un indigente y me parece que el último indigente estaba en la zona esa que me he ido antes de las alcantarillas. Me faltan 2 niños, Algor. Vale, voy a ver si encuentro al ranchero con el poder de los pedos, ahora que ya lo tengo. Aquí. Creo que ahora odio esta zona, tío. Puto Algor. Pesado es. Vale, hago esto y seguramente corte ya. Pegar, putas ratas. Aún no voy a ir por ahí. Haven't we been here before? A ver, no voy a meterme en este bosque que no me gusta nada. Sweet. Wow, dude. Es que no sé dónde coño está Pete el granjero, tío. Yes. ¿Dónde cojones estás, Pete? Bueno, os había dicho que iba a ir a por Pete el granjero, pero no estaba, así que paso, os lo corto y os meto aquí. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Sangre de dragón, tío. Bueno, ¿podéis echar una manita con el señor? A ver, ¿tú qué tienes de equipo? We elves craft the finest shit in the land. La mejor mierda del reino, me encanta como lo dice, tío. Vista previa. Esto de aquí, el de juglar. Lo voy a tintar, lógicamente. Vale, ya tengo eso por ahí. Mensaje de Carman. Que te jodan por destrozar todos mis putos estandartes, mamón. Eso es lo que quiero que les digas al... Joder. Que te jodan por destrozar todos mis putos estandartes, mamón. Eso es lo que quiero que le digas al que haya hecho esto una puta vez, lo atrapes. Una puta... Joder, gusto. Que te jodan por destrozar a todos mis putos estandartes, mamón. Eso es lo que quiero que le digas... Al que haya hecho esto, una puta vez lo atrapes por mí. No sabe que soy yo. Creo que estoy escuchando a Karma afuera, ¿eh? Ah, es la tele. Pues nada, gente, voy a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de South Park.